Regresamos a esta transmisión especial y para mí es un placer y un gusto saludar aquí a la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, quien acaba de rendir este informe de actividades 2018, que por cierto, pues es su segundo informe como presidenta del tribunal. ¿Cómo le va, magistrada? Sí, buenas tardes a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Pues muy muy contenta, es mi segundo informe y último de actividades, de noviembre 2017 a diciembre 2018. Oiga, tuvo muy buenos resultados, estuvimos viendo en números generales, incluso en 2018, más casos resueltos de los que ingresaron, un nivel de eficiencia bastante elevado. ¿Cómo se logran estos resultados, magistrada? Pues mira, yo creo que básicamente es el tener la disposición de trabajar y de organizarnos, y creo que eso habla de un tribunal que está trabajando y que está dando resultados. Fueron dos años de trabajo, pues bastante fuerte ya como presidenta de este tribunal. ¿Cuáles fueron las metas que usted logró en el aspecto pues profesional y lo que va a dejar para el siguiente presidente o presidenta? Pues mira, muy buena pregunta. Una vez que mis compañeros magistrados confiaron en una servidora para ser la presidenta de este tribunal, pues siempre para mí representó un reto muy fuerte. Ya sabíamos que venía la asignación de un terreno para el tribunal. Entonces siempre compartí con mis compañeros magistrados, por mí, Guillermina Baldovino, presidenta del tribunal, no va a quedar la realización o no de este inmueble. Yo voy a dar no el 100, el 200%, y bueno, pues la ciudadanía que lo juzgue, creo que es un pues es un logro muy importante para beneficio de la sociedad guanajuatense. La verdad es que lo digo de todo corazón, nos debemos a la ciudadanía. Oiga, el traslado de las oficinas a este edificio pues sin duda va a generar muchos beneficios para los ciudadanos. Cuéntenos un poquito cómo van a estar trabajando, porque sé que hay un proceso pues de cambio, ¿no? De trasladar las instalaciones de manera formal el 2 de enero aquí ya. Sí, mira, ya vamos a estar funcionando, esto es muy importante que la ciudadanía lo tenga muy en claro. A partir del 2 de enero 2019 ya estaremos funcionando, operando en estas nuevas instalaciones del tribunal. La única parte del tribunal que se queda en Guanajuato capital es la oficina de la Defensoría Regional de Guanajuato. Nosotros ya tenemos, hemos venido aplicando un programa de mudanza desde, bueno, no se empaca de la noche a la mañana, o sea, ya tenemos en esto empacando expedientes, embalándolos, emplayándolos, más bien es la palabra correcta, emplayándolos desde hace más de un mes, ¿no? Que tenemos que estar cuidándolos con todo el cuidado, con el mayor cuidado posible, poniéndolos en sus cajas para estar listos y en condiciones de ya trasladarnos. De hecho, el día de mañana, 14 de diciembre, se va a trasladar lo que es la primera, no, la quinta sala, la cuarta sala y la segunda sala, ya se estarán trasladando. Ya hicimos un primer traslado de expedientes, hará cuestión como de unos 10 días, que se vino parte del archivo, esa es la cantidad más importante que tenemos de documentos. Entonces, mañana se cambia, como lo dije, la quinta sala, la cuarta y la segunda. Y el día 17 de enero nos estaremos ya cambiando, mudando más bien lo que es la primera y la tercera sala que está a cargo de tu servidora, porque somos las personas que nos quedamos de guardia una semana y la otra semana, la primera semana se queda la tercera sala de guardia y la segunda semana la primera semana. Quiero también recalcar que las guardias se harán en el edificio de Cantarranas. No quiero que se genere confusión de que las guardias las vamos a hacer aquí, las vamos a hacer allá. Perfecto, entonces. Pero estamos arrancando el 2 de enero 2019 ya aquí en estas nuevas instalaciones. Y ustedes además trabajando todo el tiempo, si los ciudadanos tienen alguna situación pueden acudir a estas sala. Sí, por eso son las guardias. Algún caso excepcional pues se tendrá que analizar y verificar en este periodo de guardias. Magistrada, ¿cómo se espera? Me imagino que hay una expectativa de crecimiento en el número de casos que les lleguen ahora con el tribunal en estas instalaciones, por la cercanía que tiene pues con otros municipios como Silao, con León, por el sistema de accesibilidad. ¿Prevén que puedan tener mayor número de casos en 2019? Pues yo creo que sí, indiscutiblemente, también cuando se presenta la renovación de las administraciones municipales, pues también se da un aumento de casos, ¿no? Sí. Entonces habría que ver con esta, pues que estamos más accesibles a la ciudadanía guanajuatense, es posible que se dé un aumento de casos, ¿no? Magistrada Baldovino, ahora bien, ¿cómo va a ser el proceso
para elegir un nuevo presidente o presidenta del tribunal y usted regresa entonces a la tercera sala. Sí, en efecto, Carmen, cuéntanos, tenemos que atender a nuestra lo que nos marca nuestra normatividad, en el sentido de que en la primera sesión del año, que va a ser el 2 de enero de 2019, tendremos una sesión solemne en donde habremos de elegir al nuevo presidente, presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa. Y usted regresa. Y yo regreso, tu servidora, regreso como titular de la tercera sala. Perfecto, magistrado. Sí, cabe destacar que en este lapso de tiempo que estuve como presidente del tribunal, no dejé de integrar sala. O sea, atendía la sala y atendía también la presidencia. Y además asuntos administrativos como el edificio. Y asuntos administrativos. De entonces, todo. Fue un gran esfuerzo, como les dije, un honor representar al Tribunal de Justicia Administrativa y un placer por el apoyo que siempre conté de parte de mis compañeros magistrados y de todo el personal del tribunal. Nunca me sentí sola. Magistrada, pues una felicitación por estos 2 años al cargo de la presidencia del tribunal. Una encomienda bastante importante que sacó con resultados excelentes y bueno, estaremos al pendiente pues ya en 2019 de quién se queda al frente del tribunal y de las acciones que siga realizando el tribunal. Muchísimas gracias, cualquier cosa estamos a sus órdenes. Muchas gracias, muy amable. Bueno, volvemos en un momento más a esta transmisión especial aquí por Zona Franca.